Ah, no, es que ustedes estudian en la tarde, ¿va? Sí. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo te va? Bien. Hoy solo él bajó y dice que los hermanos no dicen. ¿Qué están haciendo tus Mi mamita está pidiendo a mi hermanito y mi hermanito está esperando. Bueno, vamos, vamos. Gracias por venirnos a traer. Buena. Vamos, muchísimo. Vamos, vamos. Doña Yoli. ¿Dónde se encuentra? Permiso. Permiso. Ay, qué bonito, acaban de tirar agua. Pasen adelante. Para que refresque y no levante polvo. Por aquí, mire. Peinando a la princesa. Preparándonos para mandarlos a la escuela, que a la una entran. Ah, bueno. Hola, mi amor. Ahí están ya los uniformes. Ya tenemos listo todo. Sí. Mire que me fui a lavar temprano, como no tenemos agua. Entonces me fui al río. Y ahí veníamos corriendo de allá para acá. Porque eran las 11 cuando salimos del río. ¿Y está lejos del río? Sí, es el que cruza en la entrada del pueblo, solo que yo me voy aquí por las parcelas. Ah, ajá. ¿Pero sí pasa bastante gente ahí? Poca. Cuidado. Poca. Ay, hoy a las 7 de la mañana ya estábamos allá en el río todos. ¿Ropa y trastos? Solo ropa. Para trastos sí, gracias a Dios nos da todavía el pozo. Pero para lavar ropa sí ya no nos alcanza y como nos bañamos y todo eso, entonces no. ¿Y es de todos los días, doña Yul? No, voy dos veces por semana. Ahora los uniformes sí, aquí. Sí, eso puedes, es porque aquí, es más... de día. Ajá. Aquí me toca que lavarlos. Pero ahí estamos, bendito qué sea bonito Dios. Le salió la trenza. Voy a tener que venir a recibir clases con usted porque yo no puedo hacer trenza. Aprendiendo, señor Nancy, por Dios. Así. A veces ahí me meto al teléfono a ver qué le puedo hacer. Porque no doy. No doy una para peinarla. Ay, no, yo eso sí fue lo que más creo que me costó a mí porque yo tuve dos nenas y nunca aprendí a peinar. ¡Qué bárbara! No. Fíjense que yo a la mía sí, me gustaba hacerle trenzas, pero ya con ella ya había perdido yo la práctica. Ahora empezamos de nuevo. Hola, mi amor, qué guapa quedaste. ¿Listo para estudiar a la mamá? Sí, yo sí no aprendí. Yo digo que porque como yo no tuve hermanas, porque entre hermanas ahí están experimentando. Unos con otros se hacen el experimento. Ajá. Pero nosotros aquí, a mí como solamente ella va ahí. Si bien se da cuenta, ella tenía su cabello hasta y aquí. Pues va pura trenza. También. En las noches la trenzaba. Ajá. Y así crece más rápido. Crece más rápido. Mm. Ajá. Fíjese que con ella esa fue la táctica que usé también, porque ella cuando crecía aquí, dos, tres mechitas tenía. Ah, sí. Entonces ahora lo que hago es trenzarla de noche. Iba a la escuela igual, por aquellos animalitos. Por los piojitos. Los amigos piojitos, ¿verdad? Ah, por los animalitos que acampan bueno, ahí en la cabeza. Bueno, cállate vos. Ay, sí. Ahí estamos, ya le digo, preparándonos, ya ahorita con uniforme, ya almorzaron, ya. ¿Ya almorzaron? Ay, yo sí venimos en pura ajá, carrera. Solo al mandado. Ah, sí, por eso yo no me comprometí hoy a ir a lavar, porque les dije, miren, si es lavado, limpieza después de mediodía, porque en la mañana, pues, tengo que correr con las tareas y con el irlos a dejar a la escuela, porque no los puedo mandar solos. Ajá, sí, pues. Los a dejar. Igual, si me voy a trabajar, tengo que venir corriendo a traerlos porque a las 6 salen. Antes de las 6 usted tiene que estar. Antes de las 6 yo tengo que estar en la escuela, ya esperando que me abran el portón. Porque igual los maestros no se los dan a cualquiera. No es puede. Una de todos los días. Sí. Estar ahí corriendo, va doña Yoli, de todo. Una para las 6. Sí. Lo bueno que ellos colaboran ahí con usted. Gracias a Dios, sí. Y la nena, ¿por qué no ha usado su juguete? No la ha destapado, va. No, ella lo quiere como un recuerdo, dice. Ay, mi cielo. Ah, ¿por qué no la jugás? Ajá, y la tiene como un recuerdo, dice. Ahí cada vez que lo mira me dice, tan chulo mi juguete, mamá. Sí, bien, ¿y no te dan ganas de jugarlo? Bien. Mi amor, ¿y por qué no lo jugás? Te vamos a traer otro para jugar. No. Para eso te lo trajimos. Sí, fue un regalo que te mandaron. Ajá. Tienes que disfrutarlo, mira a tus hermanos, disfrútalo de ellos. Ellos sí. Ellos sí. Ellos no me esperan. Ellos no quieren recuerdos. Ellos no quieren recuerdos. El varón es así, ¿verdad? Sí. Yo siento que las hembras son mucho como más... que más cuidadosas con sus cosas. Ahora ellos, ¿no? Ellos todo lo que llega a sus manos de una vez.
a darle uso. Doña Yoli, ¿cómo le fue con su cita? Fíjese que esperando estamos a ver si en Dios primero nos vuelven a llamar. Sí, como no es solo una, va, sino que son varias visitas las que tenemos que, varias, ¿cómo le llaman a él? Entrevistas. Ya. Ajá, son varias entrevistas las que hacemos, entonces, en más de alguna, pero ahorita se supone que me van a hacer una ya con las personas que están a cargo de eso. Ajá, ya. Entonces ya me platicó la licenciada de que primeramente gracias, Dios, mamá, se nos iba a dar el ¿cómo se llama, mamá? El ok, dijo. Pero hay que esperar porque son varias entrevistas, no es solo una. Supuestamente se nos va posiblemente el año en eso. Sí, pues eso siempre cuesta, ¿verdad? Pero mientras tanto, pues tenemos que seguir aquí en la lucha. En la lucha porque no nos queda de otra. ¿Y la tortillería? ¿Todavía sigue? Sigo yendo los días sábados. Solo los sábados, solo ¿verdad? Solo los días sábados. ¿Siempre, señora Yoli? Tome ahí. Los días sábados vamos y entre semana ya les digo, para correr con mi lavado, con mi planchado. Mi plátano falló porque el muchacho ya no me trajo. Tengo que estaba bonito. Ese negocio estaba bonito. Solo se maduraba y allá íbamos todos para abajo. ¿Y ahora? ¿Ahorita? Solo lavado. Solo lavando y haciendo mi limpieza. Esperando aquí que la madre se le ocurra ahí. ¿Y si se le diera la oportunidad a doña Yoli de poner una su tortillería? ¡Anímate! Pues fíjese que, claro que sí me animaría. El asunto sería de cómo vamos a organizar. Ajá, con lo de las clases de ellos, porque si se dan cuenta, ellos absorben medio día completito. Y una venta de tortillería es todo el día, es todo el día. Entonces eso es lo que a mí a veces no... Porque una señora que hace unos días me estaba preguntando si yo no le trabajaba una tortillería. O sea, me la dejaba así para que no fuera... Y si era responsable, vean, no, mamá, yo no puedo, digo, porque no puedo descuidar los estudios de ellos. Necesito también estar al tanto de mi casa, le digo, y todo eso, no puedo. ¿Y aquí en la salida no le queda bien? Aquí. Ajá. Aquí pues como hay ahí abajo y aquí arriba la gente muele. Ya. O sea, las personas que venden esas, más de alguno que va de paso. Sí, pues. Ajá. Casi no hay venta. No, casi no. Es muy poco y la señora acá últimamente ha dicho de que le ha bajado bastante. Le pusieron competencia ahí abajito. Entonces, y como que ponerle yo aquí otro tropiezo, no va. Sí, pues. Sí, no. Sería en otro punto. Sí, tendría que ser en otro lado. Tendría que ser en otro lado, donde sí buscaríamos. Y de repente pues busco otra persona para que nos asociemos. ¿Sí? Exacto, para porque, así poder variar el tiempo. Ocupa usted su tiempo, ajá, con ellos. Exacto. O tanto como ir a dejarlos y a traerlos. Ajá, para no descuidar eso. O para darle a alguien que la ayude. Ajá, una de dos. Nosotros sabemos que usted es pila, doña Yoli. Bien, lo vamos a hacer. Bien, lo vamos a hacer, les digo yo. Ahí está la propuesta abierta, Vanessa, para cualquiera que quiera apoyar en ese sentido, que doña Yoli se tira al agua, digo. Ah, sí. Mira, ahorita hasta chuchitos, helados y todo ando haciendo. ¿Ah, sí? Ajá, pero con los helados me viven mi hijo y mi nuera, ellos se los llevan a la finca. Ajá, yo los hago aquí y ellos se los llevan. ¿Todos los días? Hoy no, porque como no iba a haber luz, entonces yo dije a ellos, igual ellos me dijeron, no sabemos a qué área nos van a mandar. Entonces, más que todo, lo hacemos el día miércoles y el día sábado. Que ellos llevan. ¿Y todos los venden? O hago chuchitos también, que se los lleven para allá y los van a vender. Ajá. ¿Me alcanzan? Sí, me dice mi hijo, se van todos, mámame. Pura bendición, ya ven a él. Sí, lo único es que como ya ven que para hacer esas ventecitas se invierte. Ah, sí. Hay que invertirle y a veces eso es lo que cuesta tener para la inversión. Sí, es cierto. Bueno, así como me toca a mí, va, que de ahí mismo tiene que salir para esto, para la luz y para todo. O sea, tengo 2 meses de luz. Ay, no. Yo tengo 2 meses de luz. ¿Y cuánto la debo? 345. ¿Por todo? Sí. Ajá, 345. Es lo que tenemos de deuda, pero... Es que si Dios tiene amor, gracias por esto. Ya les dije. Bueno, Yoli, de repente, ¿tienen una por gusto de animo entonces, va? Sí, doña Yoli, hoy le traemos una ayuda en efectivo. Venimos gracias a Olga Gramajo y esposo. Ellos enviaron una remesa de 1,000 quetzales y pidieron que se lo entregaran efectivo. ¿Ya vio? La cara que hace doña Yoli seguramente es una gran bendición en el momento preciso. Ahí está para la luz, doña Yoli. Sí. Ya vio que venimos en el tiempo perfecto. Así es, Dios sabe cómo acomoda las cosas. Porque sí, estaba muy, muy...
estresada por eso, porque dije, oh, ¿cómo voy a hacer para pagar? En la escuela me estaban pidiendo un libro para ella también ahorita. Y le dije, vaya mamá, pero si es para fin de mes, primero Dios tenemos, lo vamos a comprarle. Porque, pues no tenía, no tenía. Y entonces me dice, mami, pero ya es para mañana. ¿Y qué si yo hablé con el profesor? Y me dijo, no, es para fin de mes. Ah, bueno. Ajá. Bueno, yo no sé si el camarógrafo pudo captar las imágenes de doña Yoli, pero créanme que fue una expresión de alivio, de agradecimiento y de paz, ¿verdad? Que yo no sé qué tanta responsabilidad tiene doña Yoli sobre sus hombros, ¿verdad? Ahí sí que sabemos poco, porque ella es la que, ahí sí que en las noches me imagino, ¿verdad? Es cuando usted se pone a pensar qué voy a hacer para mañana o qué les voy a dar. Exacto. O cómo voy a hacer para pagar tal deuda, ¿verdad? Usted es la que sabe y Dios, ¿verdad? Porque Él es el que le escucha sus penas. Pero Olga Gramajo y esposo, mil gracias porque siempre venimos en el momento preciso. Así es. Y gracias a ustedes por permitirnos venir aquí con doña Yoli. Entonces, doña Yoli, 100, 200. 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 y 1000. Muchísimas gracias a los esposos Gramajo por esta gran ayuda que me han enviado. Pues definitivamente Dios sabe de qué manera toca corazones y de qué manera va a ir solucionándonos la vida a todos y cada uno de los casos, ¿va?, en los que estamos con estas grandes necesidades. Créanme que sí, en realidad, pues, estaba pensando, como dice el señor Nancy, ahí sí que contando con mi almohada y con el de ahí arriba, que es el único que, porque yo no tengo un apoyo de decir, voy a esperar la quincena de mi esposo, voy a esperar el fin de mes que me van a hacer un pago o algo, no, ¿verdad? Entonces, solo el sacrificio y a los corazones bondadosos de que pues siempre nos han apoyado. Mil gracias y muchas bendiciones. Doña Yoli, todo es en el tiempo de Dios. Así es. Mire su pena, la luz del libro. Ya sí. Salieron. Sí, la verdad que sí. Sí, porque le digo, son 345 de luz y el libro de la niña me costaba 50 quetzales. Entonces, pues yo dije, en dos lavados que me salgan en esta semana, pues yo voy ajustando ahí, quito de un lado y ya. Voy a poder, sí, para ajustar lo del libro de la niña, pero no, bendito sea Dios, ya lo tenemos. Exacto. Bendito Dios, ya está. Así bueno, que mil gracias por eso, no. Y a ustedes también, porque pues ahí vienen siempre corriendo, ¿verdad? Gracias, no, que Dios me los guarde y me los cuide donde quiera que vayan. Me les dé salud. Gracias, no, mucha paciencia, porque eso es lo que se necesita. En este trabajo eso es lo que se necesita, sí, paciencia. La verdad que sí. La verdad que si nosotros tiramos la toalla, como decimos, a la primera, pues no sería un trabajo, ¿verdad? No sería la, ¿cómo se dice? La devoción de nosotros hacerlo, ¿verdad? Porque lo hacemos con cariño. Y si lo dejamos tirado al primer obstáculo, creo que no es lo que Dios quiere, ¿verdad? Exacto. Sino que Él quiere que nosotros siempre seamos constantes, ¿verdad? Hasta el final, hasta donde podamos llegar a la meta. Y gracias, porque siempre nos reciben con un abrazo y nos van a traer allá al camino. Gracias, Oyana, gracias por el agua también. Sí, y oí los gritos cuando dijimos que íbamos a venir. Sí, gracias. Él estaba haciendo su trabajito ahí, que de igual forma decía yo, ay, Dios, mi hijo, con esto de cuando inician las clases es una carrerera. Si no es un maestro que pide una cosa, es otro, sí, que pide otra cosa. Siempre son gastos. Me dice, mamá, yo ya no quisiera pedirle. Me dice, mamá, pero tengo que llevar tal cosa. Porque como él, como el más grandecito, él ya se da cuenta. Sabe que ajá. Usted no tiene. Entonces me dice, mami, yo no quisiera que gastara. Me dice, pero necesito una cartulina. Vaya, está bueno. Le dije, ahí la vamos a comprar. Entonces le hicimos un metro que tenía que hacer. Ajá. Ahí en eso estaba. Haciéndolo. Porque novio lo habíamos terminado y como lo fuimos a lavar. Ajá. Pero ahorita que venimos le dije, bueno, se apuren a comer, les dije, porque hay que terminar esa tarea. Y después en eso que vi que la llamada, el teléfono no sonaba. Ay, Dios. Y yo no sé ni qué le hizo él, porque él lo hizo funcionar, como yo, para la tecnología. Bueno. No, es que ahora nuestros hijos nos enseñan, doña Yoli. Yo le digo, ¿qué le hiciste, papi? Le digo,
Solo me metí no sé dónde, me dijo ella. Y yo batallé buscándole a ver cómo le dije. Ajá, y no, no, yo no pude, pero sí me lo arreglo, ahorita sí ya suena. Bueno, doña Yoli, nos dio mucho gusto verlos. Gracias, y esperamos señora. En Dios venir otro muchísimas día, ¿verdad? Gracias. Bueno, cualquier ayuda, sugerencia, pueden marcar el 4189-2691 y el 5470-8955. Bueno, para todos, nos dio gusto volver a verlos y échenle ganas al estudio. Y háganle siempre caso a su mamá. Gracias, pues. Bendiciones.